¡Tenemos que construir un refugio! ¡Atemos el paracaídas a la cuatrimoto! ¡Buen trabajo, equipo! Esto nos mantendrá a salvo de la tormenta. Y gracias por arriesgar tu vida al venir a ayudarnos. ¡Eres el mejor! En realidad esto no sirvió de nada, porque míranos, ahora todos necesitamos que nos rescaten. Tengo que encontrar una manera de arreglar este teléfono y así contactar a Nano. Él encontrará nuestra ubicación exacta. Solo tengo que anular el sistema operativo, reconfigurar el software del satélite y potenciar la función de ubicación. Y, no, sigue sin funcionar. Por favor, no me agradezcan. Por fin funciona. Acabo de enviar un mensaje de auxilio. Espero que lo vean y envíen a alguien a ayudarnos pronto. Seguro tendremos que esperar horas hasta que alguien venga a ayudarnos. Escuché algo. Creo que ya llegaron. Yo no escuché nada. Tal vez tengas arena en los oídos, Obaid. O tal vez tengas arena en el cerebro, Obaid. Como dice el teléfono de Mansur, no hay nadie cerca en kilómetros y kilómetros y kilómetros y... ¡Salem! ¿Salem, eres tú? ¿Y él quién es? Es mi primo Torki. ¿Lo ves? Tú habías dicho que no había nadie en kilómetros y kilómetros, pero apareció Torki. ¿Cómo nos encontraste, Torki? Acabo de detectar su señal de auxilio. ¿Y cómo llegaste hasta aquí, con esta tormenta? ¡Miedo a las alturas! ¡Ya regresaron! ¡Hola! ¡Mamá! ¡Papá! ¡Vengan rápido! Me alegro de que hayan vuelto sanos y salvos, chicos. A ver, ¿qué quieren hacer hoy? ¿Ir a la playa? No, ahí hay demasiada arena. Entonces, ¿a dónde quieren ir? ¡Al parque acuático! ¡Este será el día más divertido! Tenemos que ir al tobogán más grande, alto, aterrador y alocado que existe en este parque. ¡Oh! Oigan, quiero subirme al tobogán más grande, alto y aterrador. ¿Cómo ese? ¡Vamos! ¡Hay que divertirnos, chicos! ¡Yuju, yuju! ¡Esto es increíble! ¡Qué atracción tan divertida! ¿No lo creen, amigos? Oigan, ¿y por qué no nos lanzamos de nuevo? ¿Qué fue eso? Creo que nunca me había aburrido tanto. A mí me pareció muy divertido y bastante rápido. ¡Salem! ¡Mira! ¡Incluso los bebés nos llevan ventaja! Sí, queremos un tobogán que dé miedo. Sí, una atracción que nos haga gritar. Está bien. Buscaré otras atracciones. ¿Qué tal si entramos a la piscina de olas? Sí, vamos, síganme. ¡Yuhu! ¡Esto es increíble! ¡Uf! ¡Ese estuvo grande! ¡Qué loco!
Salem, ¿a qué estás jugando? ¡Lo que buscábamos! ¿Qué es eso? ¡No! ¡Ah, ese no, por favor! ¡Ah, oigan, chicos, miren esto! ¡Ah, hay helados gratis por allá! ¿Helado? ¿Dónde? ¿Dónde está el helado gratis? ¡Dime! ¡Lanzaré de aquí! ¡Ni siquiera lo piensen! ¡Ay, ayúdenme, chicos! ¡Por favor! ¿A dónde fue Ubay? Debió bajar por las escaleras. ¿Entonces solo quedamos nosotros tres? Ay, ¿por qué no seguía Ubay? Estoy seguro de que está disfrutando un delicioso helado ahora. O relajándose en el río artificial. ¿Quién irá primero? Salem, ¿tú quieres ir primero? ¿Qué? ¿Yo? ¿Yo? ¿Quieres ir primero? Vamos, adelante. Oye, no, Salem, no es obligatorio. ¿Qué? No, claro que quiero. A un lado. Está bien, si no quieres, puedes bajar por las escaleras. Gracias, chicos. ¿Saben qué? Siento que sí puedo hacerlo. Ya no tengo miedo. ¿En serio cambiaste de opinión? ¿Estás seguro? Ok, escucha, iremos primero para que veas lo fácil que es, ¿sí? ¡Nos vemos abajo, Salem! ¡Muchísimas gracias! ¡Ay, por fin! ¡Por fin te encontré, Salem! ¡Has estado aquí arriba mucho tiempo! Esperaba mi turno. Ya me lanzaré. Me lancé por error. ¡Y fue! ¡Ay, no! ¡No! ¡No otra vez, por favor! ¡Qué divertido! ¡Increíble! ¡Increíble, increíble! ¡Fue asombroso! Sí, realmente lo fue. Me alegro que les haya gustado. ¡Vamos a lanzarnos de nuevo! Muy bien, vamos una vez más. Sí, me gustó mucho. Está increíble. ¡Claro que no! ¡No voy a volver a lanzarme! ¡Yo aquí me quedo! ¡Vamos, Ubay! No, ¡vamos a divertirnos! ¡No, gracias! Mejor yo los espero en la piscina de los bebés. ¡Mazo! ¡Mazo! ¡Mazo!
Oye, espera, ¿qué hay de tu régimen alimenticio saludable, Obaid? Tienes razón, no más helado para ti, Obaid. Ya sé que debo seguir mi régimen alimenticio, pero eso no significa que no pueda mirarlo. O, no, no sé, tal vez soñar con comérmelo. Hola, chicos. Hola, Shama. Adivinen lo que acabo de ver. ¿Viste a Obaid lamer la nevera de la heladería? No. Vi una película en el cine, Robo Dragón, y la vi en 3D. ¿Qué le pasa? No, nada, es que está muy emocionado con Robo Dragón. Se muere por verla. No aguanto ni un minuto más. Pero desafortunadamente no podemos verla porque... Porque alguien tiene cita con el dentista y acordamos que veríamos la película todos juntos. Por eso. Sí, pobre Salem. Tiene que esperar 3 largas horas hasta que podamos ver la película juntos. ¿3 horas? ¡Quiero verla ya! Bueno, debo irme de compras. Sé que te va a encantar la película, Salem. Créeme, te lo aseguro. Valdrá la pena la espera. ¡Hasta luego, Shama! ¡Nos vemos pronto! No puedo creer que haya visto la película antes que nosotros. ¡Relájate! ¡La verás pronto, Salem! ¡Relájate! ¡La verás pronto, Salem! Como sea, ya debo irme. ¡Nos vemos luego! Dime cuánto tiempo falta. Solo 1 hora. ¡Mansur! ¡Mansur! Podríamos ver la película ahora y nadie lo sabría. ¿Y Obaid? No. Por favor, acordamos ver la película con Obaid. Por favor, Mansur. Vamos a verla ahora, por favor. Ya te dije que no, Salem. Es en serio. Un trato es un trato. Pero, Mansur. Espera, yo ya quiero ver Robodragón. ¡Mira! ¡Mira cómo todos ya vieron la película! ¡No puedo perdérmela! ¡Salem! ¡Mira! ¡Obaid es un traidor! ¡Vio la película sin nosotros! Puede ser, pero tú también querías verla sin él. Sí, yo quería, pero él sí la vio. Hay una gran diferencia. Ok, vamos a hablar con él y ver cuál es su explicación. Hola, Obaid. Hola, Shama. ¿Cómo estuvo tu cita con el dentista? Bueno, me rellenó una caries y lamentablemente no podré comer por toda 1 hora. ¡Qué mal! Pero en fin, mira el lado bueno. Ya puedes ver la película. Hola, amigo, qué gusto verte. ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? ¿Cómo te sientes? Está bien. ¿Ah, sí? ¿Y qué tal tu cita con el dentista? ¿Te divertiste mucho? No. Ya veo. ¿Entonces listo para ver la película de nuevo? ¿Verla de nuevo? No mientas. ¿Dónde están tus globos? ¿Y qué tal el helado? ¿Te gustó? Mansur, ¿qué pasa? Vimos todo, Obaid. ¿Ver qué? Te vimos salir del cine con un globo de Robodragón atado a la muñeca mientras comías un cono de helado. ¡No! Yo no fui al cine y no comí nada. ¡Se los juro! ¡Vengo del dentista! ¡Miren! ¡Me curó la caries! ¡Mira la pasta! Ya no mientas, Obaid. ¿No? ¿Por qué dicen eso? Te lo juro, yo estuve en el dentista. No te preocupes, Obaid. Yo sí te creo. ¡Ahí está la prueba! ¡Mira! ¡Ese soy yo! ¡Más bien, yo soy él! ¡Más bien, se parece a mí! Creo que Mansur y Salem lo vieron salir del cine y pensaron que eras tú. Tienes razón. ¡Oigan, chicos! ¡Espera! Tengo una idea.
Hola. Siento molestarte, pero quiero presentarte a mi amigo. Hola, amigo. ¿Cómo estás? Yo soy Obaid. Mucho gusto. Hola, Obaid. Yo soy Omar. Omar, queremos hacerles una broma a nuestros amigos. Necesitamos tu ayuda para lograrlo. ¿Qué dices? Escuchen, chicos. Acusaron a Obaid de romper su régimen alimenticio saludable. Así que, para demostrarles que se está poniendo en forma y está muy sano, Obaid quiere retar a ambos a una carrera. Oye, ¿esto es una broma? No, no lo es. Veamos quién llega primero desde aquí hasta el final del centro comercial. Pero, Obaid, tú sabes que vamos a ganar, ¿no? Corramos y veamos. Obaid, si logras llegar al otro lado del centro comercial antes que nosotros, yo... te compraré palomitas. Trato hecho, pero escucha, tendrás que comprarme las más grandes. ¿Ok? ¡Que empiece la carrera! Bien, escuchen. Ustedes dos irán hacia allá. Obaid, tú correrás hacia aquel lado. El que llegue primero al final ganará esta carrera. ¡Esto va a ser fácil! Tienes razón, será súper fácil. Muy bien, en sus marcas. Todos listos. ¡Y fuera! Parece que le llevamos mucha ventaja. Y ya casi se queda sin aliento. ¡Vamos, Alem! ¡Ya casi llegamos! ¡Mira! ¿Qué? ¡Venía detrás de nosotros! ¡No puede ser! ¡No! ¿Gané? ¿Cómo? ¿Cómo lo hiciste? Entonces, ¿quién ganó? ¡Obaid ganó! ¡Bien hecho, Obaid! Muchas gracias. Bueno, supongo que alguien le debe a Obaid unas palomitas. Espera, hagamos una carrera más, ¿de acuerdo? Y si ganas, te compraré unas palomitas Jumbo y también un sándwich. En ese caso, quien llegue primero a la cima de las escaleras sin usar el ascensor será el ganador. No tienes que hacer esto, Obaid. Lo sé, pero yo quiero hacerlo. Será divertido. En sus marcas, listos y fuera. Esto es agotador. No te rindas, Salem. Sigue adelante. Tenemos que vencer a Obaid. Vamos. Estoy cansado, cansado, muy cansado. ¡Qué cansado estoy! Está bien, corre, Salem. Ya casi llegamos. Apresúrate y llegaremos antes que... ¡Obaid! Hola, chicos. ¿Cómo están? ¿Se tardaron mucho? ¿Cómo? Lo hizo. ¿Cómo lo hiciste? ¿Ah? Necesito más oxígeno. Ahora estoy viendo doble. Déjame explicarte. Él es Omar y es el chico que vieron salir del cine comiendo un helado. No debieron haber dudado de Obaid. Es su amigo y no le creyeron. Así que ustedes le deben una disculpa de inmediato. Y unas palomitas grandes y un sándwich también. Siento mucho haber dudado de ti. Debí creerte, Obaid. Sí, yo también. Lo siento, Obaid. Ya, olvídelo. Vamos a ver la película, por fin. Adiós, chicos. Diviértanse. Disfruten la película. ¿Qué? ¿No van a tomar las escaleras? Eres sumamente gracioso, Omar. Puedo soportar a uno, pero a dos es demasiado.
La familia es la unidad social más importante. Para que entiendan y aprecien mejor lo que sus padres hacen por cada uno de ustedes, quiero que se pongan en sus zapatos. Por eso se llevarán estos pollitos a casa y los cuidarán durante todo el día. ¡Sí, qué bien! ¡Genial! Y quiero que escriban un reporte sobre la experiencia. ¡Qué suerte tienen! Estarán en el momento en que su polluelo salga del cascarón. Será una experiencia de unión única. ¡Qué lindo! No puedo creer que esta tarea sea tan difícil. ¡Ay, no! Esto de ser padre no es fácil. No sé. A mí no me parece tan difícil. Me sigue por todas partes. ¡Mira! Es demasiado fácil. Esta es una tarea muy interesante, pero estoy trabajando en algo mucho más interesante en casa. Acompáñame. Esta pistola de rayos tendrá un enorme impacto en la erradicación del hambre en el mundo. Cuando yo dispare en este diminuto grano de arroz, crecerá aproximadamente 1000 veces su tamaño normal. Solo miren. ¿No? El único problema que tengo es con el objetivo. Pero creo que ya está. Ahora debería funcionar perfectamente. Miren. Dijiste que 1000 veces tu tamaño original. Parece que todavía te falta mejorar tu invento. ¡Rápido! ¡Saquemos al polluelo de aquí mientras aún podamos! ¡Ay, ayúdenme! Que esto fuera fácil, pero esto es una locura. ¡Rápido, suban todos! ¿Y esta vez qué fue lo que hicieron? ¿Cómo sabían que estábamos aquí? ¿Bromeas? Todo el mundo lo sabe. ¡Vean! ¡Están en las noticias! Bien, sé que puedo arreglarlo. Lo que tengo que hacer es revertir el efecto de la pistola de rayos y encoger al polluelo a su tamaño. ¡Suena increíble! Si lo logras, puedes darle con la pistola. ¡Sujétense! ¿Cuánto tiempo necesitas para revertir el efecto de la pistola de rayos? ¡No mucho! ¿No? ¡Ah! ¡De
podrías dar prisa? ¡Mentir el efecto de aumento! ¡Ya casi! Arreglando el mecanismo de puntería. ¡Mansur, deprisa! ¡Lo tengo! ¿Entonces qué esperas? ¡Hazlo! Todavía tengo que probarlo. Obaid, las decisiones científicas nunca deben tomarse a la ligera. Pensándolo bien, hagámoslo ya. Oye, ¿pero qué? Quizás deberías haber hecho otra prueba, ¿no? Arriesgarme a hacer más disparos en la ciudad hasta que arregle el objetivo. Acabo de ganar algo de tiempo. Mira lo que se puede hacer con el sistema de puntería. No tenemos mucho tiempo. ¡Ahí está! Mansur, por favor, date prisa en arreglar esto o ese pollo nos perseguirá por siempre. ¿Sí? Y dinos cuánto tiempo más vas a tardar. Es casi la hora de la cena de Karkur. Obaid, ¿estás loco? ¿Por qué trajiste a ese pobre pollito? Debe estar aterrorizado. No pude hacer nada. No deja de seguirme. Así son. Si eres lo primero que ve después de salir del cascarón, piensa que eres su madre o algo así. ¿Así que te sigue a todas partes? Sí. ¿Te sigue a todas partes? Sí. ¿Por qué siguen repitiendo eso? No entiendo. Como cierto pollo que nos ha seguido todo el día. ¿No? Como mi pollo gigante que nos ha seguido todo el día. No. Exacto. Ahora que sabemos lo que quiere, tenemos que llevarlo a un lugar vacío para que pueda devolverlo a su tamaño normal. ¿Cuál es el plan? Vamos al parque, abuelo. Mansur, ¿estás seguro de que quieres hacer esto? No, en realidad. Estoy seguro de que no quiero hacer esto, pero tengo que arreglar este desastre. Pollito, pollito, ven aquí. ¿No? ¡Dispara, Mansur! ¡Dispara! ¡Dispara! ¿Lo ven? Todo lo que este pollito quería era un poco de amor. No me imagino lo que vas a poner en tu reporte. ¿Mi reporte? No creo que el profesor se sorprenda. Thank you.
Ah, este es mi mayor invento. Y esto revolucionará el campo de la neurociencia. Lo único que tengo que hacer ahora es eso. ¿Quién eres tú? ¿Y quién soy yo? ¡Hola, señora Cali! ¿Cómo está? ¡Qué increíble! ¿Qué es eso? ¡Miren eso! ¿Qué es? ¿Es el nuevo proyecto en el que estuvo trabajando? No estoy seguro. ¿Qué hace? No sé. ¿Quiere que lo probemos y veamos qué sucede? Está bien. ¿Quieren hamburguesas? Si subes esto a 9 y luego este a 5... Sí. ¿Quieren pizza? Y esta otra hasta arriba. ¿Quieren shawarma? Bien, ahora solo tenemos que averiguar qué hace este botón de aquí. Hola, chicos. Me muero de hambre. Tengo 3 opciones para ustedes. ¿Hamburguesas, pizza o...? Obaid, ¿estás bien? ¿Me estás hablando a mí? ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? ¿Quién es Obaid? ¡Ay, ayuda! ¡Ayuda! ¡Ay, no! ¡No te muevas! ¿Moverme a dónde? ¿A dónde me moveré? ¡No sé dónde estoy! ¿Cómo llegué aquí? ¿De dónde vengo? ¡Ay! ¿Ah? ¿Ah? ¡Oh, shawarma! ¿Qué vamos a comer? Vamos, no tengo todo el día para decidir, chicos. Es un modificador de memoria. Vamos a divertirnos con él. ¡Oye! ¡El del columpio! Escucha, a partir de ahora, este es mi parque, ¿entendido? ¡Todo el mundo fuera! ¡No! ¡Ay, qué! ¡No! Creo que aprendieron la lección. Una vez más. Oigan, chicos, ¿cómo fue que caminé hasta acá? Porque no me acuerdo. Chicos, chicos. Chicos, miren. ¡Un ladrón! En el museo. Deberíamos llamar a la policía. ¡Salem! ¡Rápido! ¡Saca tu teléfono! Recuerden el plan. Cuando tengan el paquete, volverán a la ventana y dirán la contraseña. Entonces, los recogeré. De acuerdo, jefe. Recuerdan la contraseña, ¿verdad? ¿Y quién soy yo? Usted es el jefe. Jefe. Sí sé quién soy. Les digo que la contraseña es quién soy yo. Esa es la contraseña. Claro. Y ahora, si necesitan que me quede quieto, ¿recuerdan cuál es la contraseña? Nunca te había visto. Muy bien. Ahora comiencen. Estaremos ahí de inmediato. Dicen que llegarán muy pronto. ¡Perfecto! Ya terminó nuestro trabajo. Ahora todo lo que hay que hacer es esperar a que llegue la policía, ¿verdad? ¡Manso! Apostaría mi vida entera a que él tuvo algo que ver con todo esto. Tenemos el paquete. Repito, tenemos el paquete. Diríjanse a la ventana de abajo. Di la contraseña. Yo los veré afuera. Entendido, jefe. ¿Quién eres?
eres? ¿Quién soy yo? Esa es la contraseña. Estoy en camino. ¿Cómo que quién soy yo? Tú sabes quién soy. Nunca te había visto. Chicos, ¿todo bien? ¿Quién soy yo? Entendido. Aquí voy. Quédese donde está, jefe. Espere, quiero decir... ¡Nunca te había visto! ¿Qué pasa? ¿A dónde vas? ¿Por qué estás ahí parado? ¡Muévete! Necesitamos salir de aquí. ¡Ay, no! ¡Mansur! ¡Mansur, dame eso! ¿Quién eres tú? ¿Por qué debería encargarte mi... ¿qué es esta cosa? ¿Ah? ¡Hay testigos! ¡Atrápalos! ¡Mansur! ¡Ya nos vieron! ¿Quién es Mansur? ¡No eres tú mismo! ¡Ya dame esa arma! ¿No soy yo mismo? Entonces, ¿cómo estás seguro de que tú eres tú? ¡No! ¿Quién eres tú? Así que eso es. ¿Quién eres tú? ¿Por qué sigues ahí parado? Ve por ellos. ¿Ir por quiénes? ¡No! ¡Los testigos! Eso dije, atrápalos. Ve por ellos. Eso es. ¡Qué gran invento! Me van a hacer un hombre rico. Pero solo si... me deshago de ustedes dos. ¡Ay, Mansur! ¡Vengan aquí! No podrán escapar. Iré por ustedes, niños. Oye, ¿dónde estoy? ¡El museo! ¡Esos niños molestos! Será mejor que nos vayamos. Casi los tengo. ¿Dónde estoy? ¿Me hablas a mí? ¡Lo sabía! ¡Sabía que tú estabas detrás de todo esto! ¡Y ahora también pagarás el precio! ¡Por fin! ¡Es la banda del Diamante Mayed! ¡Están bajo arresto! Bueno, ahora ya sabes lo que siento yo al probar todos tus experimentos. Es verdad. Te hace hacer algunas cosas muy extrañas. Escuchen. ¿Saben quién estaba actuando más raro que de costumbre hoy? ¿Sabes? Puede que no sepa mucho, pero una cosa es segura. Eres un hombre muy guapo. Podría mirar tu reflejo todo el día.
Obaid, ya me cansé de verte golpear patos. Vamos a practicar para el torneo de fútbol de mañana. Pero si estoy a punto de pasar el nivel 5. Obaid, atrápala. ¡No! 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 Gracias, disculpe. Ojalá fuera tan bueno en el fútbol como lo soy en el juego de los patos. Tengo una idea. Me diste una idea brillante para un nuevo invento. Se molesten en calentar, porque jamás nos ganarán. Ya veremos. ¿Cara o Cruz? ¡Cara! ¡No, Cruz! ¡No, Cara! ¡Cara! ¡Cara! ¡Cruz! Tu equipo tiene el saque inicial. ¡Torky! ¡A mí! ¡Obaid! ¡Muy buen intento, Obaid! ¡Sí! ¡Eres el mejor goleador! Pero... ¡tenemos que anotar! ¡Mire, señor! ¡Allá, un gato! ¡Oye! ¡Bájame! ¡Oye! No veo ningún gato. Creo que vi mal. ¡Saque de meta! ¡Eso no vale! ¡Es trampa! Descanso de medio tiempo. No puedo creer los tramposos que son. Es verdad. Y no puedo creer que se estén saliendo con la suya. No puedo creer la sed que tengo. Escuchen, amigos. Nosotros jugamos limpio. Todavía podemos ganar el partido. Esto no se acaba hasta que se acaba. Así que vamos a jugar mejor que nunca. ¡Sí! ¡A ganar!
segundo tiempo. Esto no podría ser peor. ¿Ah? Sí se puede. ¿Qué vamos a hacer? ¡Ya sé! ¡Tengo una idea! ¡Ya no hay forma de que ganen! ¡Ni siquiera tienen refuerzos! ¡Ay! ¡Cambio! ¿Pero qué? ¿Quién? ¿Ese es su refuerzo? ¿Una lata? Obaí, ponte esto. Así podrás operar al robot. No. Muy bien. Intenta moverlo. ¡Es lo más ridículo que he visto! ¡Muy bien, a jugar! ¡Obaí! ¡No! ¡Nos quedan unos minutos de juego! ¡Obaí! ¡Sí! ¡Imagina que Tarek y su equipo son patos de goma! ¿Ah? ¡Muy bien! ¡Ya estoy listo! ¡Hora de jugar! ¡Gracias! ¡Oye! ¡A mí! ¡Estoy libre! ¡Es decir, al robot! ¡No! ¡Sí! ¡Eso! ¡Vamos a ganar! ¡Sí se puede! Thank you.
Bienvenidos, fanáticos de la lucha, al Gimnasio Nacional de Jiu-Jitsu, donde se celebra este importante torneo de cambio de nivel. ¡Wow, qué increíble! Nuestro primer combate del día será de la categoría de cinturón amarillo. Por favor, denle una cálida bienvenida al primero en luchar y pisar la pista principal. El favorito del público, Salem. El árbitro está preocupado por la aparente falta de movimiento de Salem. Mansur, ¿podrías explicar a los espectadores en casa lo que estamos presenciando aquí? Parece que Salem está preocupado por su seguridad. Así es, Mansur. Pero siempre está preocupado. ¡Qué cosa típica de Salem! ¡Vamos, Salem! ¡Vamos! Damas y caballeros, los dos luchadores están listos. ¡Que comience la pelea! ¡Ay! ¿Ah? ¡Ay! ¡Derecha! ¡No! ¡Está a tu izquierda! ¡A tu derecha! ¡Otra vez en tu izquierda! ¡Derecha, derecha! ¡Al centro! ¡Detrás de ti! ¡Y Salem ganó! ¡Ganó! ¡Ganó! ¡Obaid! ¡Jamal! ¡Vamos! ¡Son los siguientes! ¡Ay, no! ¡Tú puedes! ¿Estás bien? ¿Eh?
No dejaré que Mansur me gane este año. Yo me voy a encargar de él. Sí, claro. Pero tú dijiste lo mismo el año pasado. ¿Lo recuerdas? Cuando Mansur te hizo la llave de muñeca, dijiste que te dolía. Te hizo ver estrellitas, como en la televisión. ¿Y de la otra vez que también te ganó? Esta vez venceré. ¡Ya basta! ¡Fue suficiente! ¡Eso quedó en el pasado! ¡Nada de eso importa ahora! ¡Este año, sin duda, voy a ganar! ¿Cómo? ¡Con esto! ¡Ahora, ayúdenme a esconderlos! ¡Vamos, dense prisa rápido! ¡Y en la otra también! Ahora sí estoy listo. Voy a darle a Mansur una lección y conseguiré mi cinta verde. Parece que nada los podrá separar. Mansur!
Gracias, chicos. Les agradezco que se ofrecieran a ayudarme a ordenar el taller. Lo que ya no necesito, pueden llevárselo y donarlo. O incluso podríamos hacer una venta de garaje en el puerto. Sí, eso sería increíble, abuelo. Sí, esto será todo un placer. Hacía tiempo que no venía por aquí. Sí, se nota. ¿Qué encontré? ¡Abuelo! Wow. Oh, la busqué en todas partes. Sabía que no la había perdido. ¡No! ¡Es muy bonito! ¿Qué es? Es una brújula. Era de mi viejo amigo Hassan. Él sabía que me gustaba navegar. Así que un día decidió regalármela. Estoy muy contento de reunirme con ella. Gracias por encontrarla. ¡Buen trabajo! ¡Estamos vendiendo todo muy rápido! Es verdad. Nunca pensé que alguien querría esta vieja basura. Es decir, no me sorprende que las fantásticas cosas de tu abuelo se estén vendiendo tan bien. Obaid, ¿podrías hacernos el favor de traer más cajas? Aquí tienen. No se me cayó ninguna. No. No puede ser. Tráeme esa brújula. ¡Ese pájaro se llevó la brújula! Tenemos que hacer algo. Esto no se puede quedar así. Esa brújula es de tu abuelo. Tienes razón. Tenemos que recuperar esa brújula. ¡Vamos a buscar a tu abuelo y a perseguir a ese pirata! Yo me voy a quedar aquí, a cuidar el puesto. No. Vienes con nosotros, Obaid. Quiero que me aclaren algo. ¿Por qué estaba la brújula en la mesa con los otros artículos en venta? Ajá, ya veo. Es que fue un accidente y lo siento mucho. No te preocupes, Obaid. Nos aseguraremos de recuperarla. ¡Sí! ¡Nano! ¡Localiza a ese pirata! El pirata ha sido localizado. Sigan esta dirección.
¡Por aquí, abuelo! ¡Tenemos que ir tras él! ¡Deprisa, deprisa! ¡Hacia allá vamos a todo vapor! ¡Devuelve la brújula! ¡No es tuya! ¡La robaste! Sí, no es tuya. Y además, tu loro huele muy mal. ¡Abuelo, mira! ¡Dejará su bote por allá! ¡No se escapará de nosotros! ¡Sujétense bien! ¡Bien hecho, Nano! ¡Recargaré tu batería más tarde! ¡Vamos! Que me quedaré aquí. Con tu abuelo, en el barco estaré a salvo. ¡Vamos! ¿Tú vienes con nosotros, Obaid? ¿A dónde se fue? ¡Nada! ¡No lo veo! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¿Ah? ¡Oye! ¡Ah! ¡No puede escapar! ¡Devuélvenos la brújula! Eso estuvo bastante cerca. ¡Mira! ¿Quién se está riendo ahora, eh? ¡Vamos, ustedes dos! ¡Se está escapando! ¡Tenemos que darnos prisa! ¡Oye! ¡Oye! ¡Regresa! ¡Detente! ¡Esa brújula! ¡Es de mi abuelo! ¡Detente! ¡Regresa! ¡Sí! ¡Regresa! ¡Eres un ladrón! ¡Debes devolverla! ¡Yo no soy el ladrón! ¡Te daremos todo el dinero que ganamos hoy en nuestra venta si nos devuelves la brújula de mi abuelo! El dinero no puede comprar algo que tiene tanto valor para el corazón. ¿Ah? ¡Entra! ¿De dónde sacaste eso? Un niño al azar la tenía. Dijo que era de su abuelo. ¿Ah, sí? Bueno, en ese caso, será mejor que le hagamos una visita. ¿Por qué esas caras? ¿No la recuperaron? Lo siento mucho. Todo esto es mi culpa. No los culpes, por favor. No te preocupes, Obaid. Las posesiones son preciadas, pero los amigos importan más que las cosas. ¿Ah? Miren quién regresó. Ahora sí, ese pirata me va a escuchar. Me alegra mucho que volvieras. ¿Qué significa todo esto? ¿Quieres esto? Devuélvela. ¡Esa es mi brújula! ¿Tu brújula? ¿Tú eres Hassan? No. Hassan era mi buen amigo. Y esa brújula fue un regalo. Ahora devuélvela antes de que... ¿Ah? Y por segunda vez, mi viejo amigo... Te regalo mi brújula. Mi querido amigo, esta vez no la perderé de vista. ¿Y entonces quién es este señor? Explíquenme. Es Hassan, el que le dio la brújula a mi abuelo. Deberías poner atención. No entiendo. Por suerte me reencontré con mi brújula una vez más. Pero lo más importante es que también me reencontré con mi amigo. Todo gracias a tu error, Obaid. Fue todo un placer.
¿Cómo estás, amiguito? ¡Bajen de ese árbol y acarícienme! ¡Vamos! ¡Rásquenme la oreja! Espera un momento. ¡Los engañé! ¡Es mi nuevo invento! ¡Una unidad de amplificación de voz miniatura! ¡Wow! ¡Qué ingenioso! ¡Gracias, Obair! ¡Uf! ¡Qué calor! ¡No puedo ni pensar! ¡No soporto este calor! Se me ocurre una mejor idea para que los tres se refresquen. Un viaje a un lugar muy frío. ¿A dónde, papá? ¡Dinos! ¡Al Himalaya! Mañana volaré hacia allá. Y pensé que les gustaría venir. Pero deben tener mucho cuidado, porque en ese lugar es donde vive el Yeti. ¿Qué es el Yeti? ¿Ah, no conoces a los Yetis? Son unas grandes y salvajes, bestias de la nieve. El abuelo solo está bromeando. Los Yetis no son reales, niños. Oh, claro que lo son. Tengan cuidado, chicos. ¡Ustedes serán el desayuno de un Yeti! Espero que toda esta charla del Yeti no los asuste. El abuelo solo está bromeando. Entonces, ¿aún quieren venir? ¡Sí! ¡Por favor, llévanos! ¡Suena increíble, papá! ¿Y por fin llegará el momento en que Salem deje de quejarse del calor? ¡Sí! ¡Ah! Este frío es insoportable. ¡Me congelo! ¿Cómo puede hacer tanto frío? Bueno, al menos ya dejó de quejarse del calor. ¿Saben qué? Hay una manera de entrar en calor, Salem. ¿De verdad? ¿Cuál? ¡Guerra de nieve! Tienes razón. Fue una gran forma de entrar en calor, ¿no crees? Lo siento, Bait. Necesitabas algo de frío. Tengo una sorpresa para ustedes, chicos. ¡Miren! ¡Pueden conducirlas! ¡Guau! ¡Yo primero! Escuchen. No se alejen. Quédense donde los vea. No se quiten los cascos y no se metan al bosque. ¡Espero que veamos un Yeti! No, yo espero que no. ¡Woo-hoo! ¡Yay! ¡Alto, chicos! ¡No puedo parar, chicos! ¡No puedo parar! ¿Ah? ¡Obair, detente! ¡No puedo parar! ¡No puedo parar! ¡Ayúdenme, papá! ¡Obair! ¡Obair! ¿Estás bien? Estas cosas se llaman frenos, Obair. Los presionas y te detienes. ¿Ah? A mí me gustaría que tu boca tuviera frenos. ¡Te lo mereces! ¡Por aquí, chicos!
eso? ¿Lo vieron? ¿Ver qué? ¿Un árbol con nieve? Había algo moviéndose por los árboles de ahí. ¡Algo enorme y peludo! Muy gracioso, Obaid. No, hablo en serio. Vi algo por los árboles. Y si me lo preguntan, parecía un yeti. Obaid, ¿sabes que los yetis no son reales? ¡Claro que sí! ¡Son reales! Tu abuelo nos dijo que sí existen. Estaba bromeando. Pero yo vi uno. Y además me saludó así por allá. Está bien. Solo hay una manera de averiguarlo y es viéndolo con nuestros propios ojos. Vamos, Obaid. Vamos a encontrar a tu misterioso yeti. Ay, no creo que esta sea una muy buena idea. No hay rastro de ningún yeti, Obaid. ¿Ah, sí? Entonces díganme qué es eso. ¡No puede ser! ¿Lo ven? ¡Yo se los dije! Debe haber una explicación lógica para esto. ¡Claro que la hay! ¡Se trata de un yeti! ¡Hola, Nano! ¡Hola, Mansur! ¿Sabes de qué animal son estas huellas? Analizando. Ahora. Listo. Completado. Especie desconocida. ¿Entonces podría ser un yeti? Imposible. Los yetis son mitos. No hay hechos. ¡Pero yo vi uno! Se necesitan pruebas fotográficas. Ok. Gracias, Nano. Será mejor que vuelvas. No queremos que se congelen tus circuitos. Afirmativo. Necesitamos fotografiar al yeti. Así probaremos su existencia. No creo que sea buena idea. Podría ser peligroso. Pero dijiste que no eran reales. Entonces, ¿cómo podrían ser peligrosos? Oigan, podemos seguir las huellas. Pero se adentran en el bosque. ¡Vamos! Podría ser un descubrimiento importante. ¡Espérenme! ¿Lo ven? ¿Ahora ya me creen? Ahora necesitamos pruebas fotográficas. Esta foto no se ve bien. Tenemos que acercarnos más. ¿Qué esté haciendo? Tal vez ejercicio. Está un poco gordo. ¡Espera! Hola, ¿cómo están, chicos? ¿Los engañé? ¡Abuelo! Usé tu aparato amplificador de voz, Mansur. Debí engañarlos y también quise divertirme. Siempre supe que era solo un disfraz. ¡Lo sabía! Estoy contento de que sea usted, abuelo Califa. Ya estaba empezando a pensar que los yetis eran realmente reales. No te preocupes, Obaid. No existen los yetis. ¿En serio? Entonces, ¿qué es eso? ¡Corre! ¡Corte! ¡Fin del
la toma! ¡Eso fue increíble! ¡Gran actuación, chicos! ¿Qué inesperado fue esto? Nadie me dijo que estos chicos estarían en la película. ¡No importa, no importa! ¡Gran escena! ¡Me encantó la bola de nieve gigante! ¡Será la mejor escena de la película! gracias. Fue un placer ser parte de la película, ¿verdad, chicos? Esto es inaceptable. Disfrazarse de Yeti para asustar a inocentes es una vergüenza. ¡Ah! ¡Tengan los ojos bien abiertos! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Miren! ¡Miren! No, ¿hubo un fallo? Lo siento, sí, pero realmente es una experiencia increíble. Sí, se siente muy real. Lo sé, pero pensé que había resuelto todos los fallos. Este juego será lanzado en un par de semanas. ¡Ay! Un pequeño fallo podría retrasarme meses. No entiendo cómo pasó esto. Y además, no traje conmigo mi equipo para revisarlo ahora. Tal vez pueda ayudar. Nano, necesito que realices un escaneo completo del sistema. El sistema no está configurado para 6 jugadores. ¿6? Según yo eran 4. Había 6 jugadores conectados. 2 jugadores siguen en el juego. Mi increíble y revolucionaria plataforma de juego fue hackeada. Rápido, ¿dónde están? En el nivel 8, el nivel de la jungla. ¿Eh? ¿El nivel de la jungla? Pero ese es súper secreto. ¿Súper secreto? ¿Quién podría ser? Ah, esto tiene que ser obra de Samir y de Munir. Son unos ladrones y hackers profesionales. Si consiguieron llegar al código de acceso oculto, sin duda robarán todo. Tengo que detenerlos antes de que lo intenten. Lo puse en el nivel de la jungla. Entonces será mejor que entres ya y los detengas. Soy un buen desarrollador, pero no soy muy buen jugador. En verdad necesito su ayuda. ¡Este juego es increíble! ¡Sí! Y será un éxito cuando lo publiquemos en nuestro foro online. ¡Tendremos millones de visitas! ¡Sí, eso es cierto! ¡Qué suerte que Ahmad dejó el acceso en el código! Apuesto a que ese tonto pensó que nadie iba a poder descubrirlo, ¿no crees? ¡Sí! Todo lo que tenemos que hacer es llegar a esa puerta roja que flota ahí y la información es nuestra. ¡Así de fácil! ¡No, si nosotros llegamos primero!
¡Nos descubrieron! ¡Mejor! Me preocupaba que esto fuera demasiado fácil. ¡Vamos a jugar! ¡Nos vemos! ¡Van muy adelante! ¡Son muy rápidos! ¡No hay manera de que los alcancemos a tiempo! Tenía miedo de que eso pasara, así que descargué otra serie de juegos. Solo tengo que mezclarlos con este otro. Al azar. Esto los retrasará un poco. ¡Mira! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¿Qué tenemos que hacer ahora? ¡Activar la habilidad de esquivar! ¿En serio? ¡Vamos, deprisa! Tengo que entrar a ayudarlos. Este es un dispositivo único. Sus movimientos están limitados por la imaginación, así que usa tu imaginación. Lo haré. Eso es lo que más me gusta hacer. ¡Chicos! ¡Tienen que usar su imaginación! Oigan, chicos, ¿dónde está Ovary? ¡Miren! A eso le llamo usar la imaginación. ¡Al infinito! ¡Ay, no! Esto puede continuar por siempre. La única forma de detenerlos es sacándolos físicamente del sistema. ¡Hay que apagar los servidores del centro comercial manualmente! Así es. Tú ven conmigo. Y ustedes dos hagan todo lo posible para llegar antes que ellos a esa pequeña puerta roja flotante. Si lo logran, todo lo que tienen que hacer es pulsar el timbre junto a la puerta y el acceso secreto se borrará y ellos serán bloqueados del sistema. ¿Qué? No, pero... ¡Buena suerte! ¡Rápido! ¡Oigan! ¡Lo siento! ¡Tenemos prisa! ¡Vuelvan aquí! ¡Ay, no! ¡Por allá! ¡Esperen! Aquí Farida, Control. Estoy persiguiendo a dos niños que intentan robar un carrito. ¡Necesito refuerzos! ¡Rápido! ¡Rápido! Mejor. ¡Perfecto! ¡Más dinosaurios contra nosotros! ¿Por qué siempre nos persiguen los dinosaurios? ¡Estoy harto! ¡Renuncio! ¡Sí! ¡Pero tenemos que correr! ¡Rápido! Tienes que imaginarte haciéndolo y funcionará. No te preocupes, solo sígueme. ¡Oh, Salem! ¡Oigan, ustedes! ¡Quédense ahí, deténganse! ¡Alto, alto! ¡Mira, ahí está! ¡Es hora! ¡Ha llegado el momento! ¡Ah!
¿Eh? ¿Acaso me ganó un niño? ¿Qué van a decir de nosotros en el circuito de juegos? Esto es lo que tratábamos de decirles. El juego terminó. Así que resulta que no hay ningún fallo en tu sistema de juego. Ya quiero que salga a la venta. Muchas gracias por ayudarme a probarlo, chicos. Serán los primeros en tener el nuevo sistema cuando salga a la venta. Y estoy trabajando en un nuevo juego que les va a encantar. Se llama La Mejor Aventura Jurásica. ¡Ay, no! ¡Mazo! ¡Mazo! Toallas para los cuatro. Tal vez ustedes deberían ir a explorar un poco, ¿no creen? ¿En la selva? Sí, sí, en la selva. Vayan muy lejos de aquí. Excelente idea, querida. Bueno, creo que esto se está volviendo un poco aburrido. Me gusta lo aburrido. La última vez que fuimos a la selva no tuvo nada de aburrido. No, casi nos come un pájaro gigante. A eso me refiero. No se comerán a nadie. Vamos, Obaid. Nano, ¿me ayudarías? Por supuesto, Mansur. ¡Oye! ¡Vamos por él! No se alejen demasiado del hotel. ¡Está bien, mamá! ¡Dame mi teléfono! ¡Espera, Nano! ¡Nano! Ya es suficiente, ¿de acuerdo? De acuerdo. Gracias, Torky. Y buena atrapada. ¡Ay, no! ¡La batería se acabó! No importa. Ahora vamos a explorar. ¡Vamos! Bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿Volver al hotel? ¡Claro que no! ¡Vamos a la izquierda, por esa montaña! ¡Ya sé! ¡Vamos a nadar ahí! ¡Ese sendero baja hasta el mar! ¿Desayuno, Buffet? ¡Ya desayuné tres veces! Supongo que me servirá el ejercicio. Yo necesito refrescarme. ¡Vamos a nadar! ¡Bien! ¡Entonces dividámonos! ¡Podemos reunirnos aquí en una hora! ¡De acuerdo! ¡Nos vemos más tarde! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos, chicos! Está muy fría. Sí, me gusta mucho más la piscina. ¡Hola, gatito! ¡Salta! ¡Salta! Esto termina ahora, Mansur. ¡Allá! ¡Ah!
menos uno o Bahid cero. Este bambú es fuerte. Sí. Oye, dame el tuyo, por favor. Tengo una idea. ¡Es una cometa! ¡Usted es un genio! ¡Despegue! Espera, déjame probar. Ay, bueno, de todos modos ya teníamos que volver. ¡Rápido! ¡A la selva! ¡Rápido! ¡Muy rápido! Shh. Creo que ya lo perdimos. ¡Corre! ¿Dónde están? ¡Turki! ¡Salem! Espera un momento. Podemos usar a Nano para encontrarlos. Nano, encuentra a nuestros amigos. Sí, Mansur. ¡Gracias, Nano! Eso es tecnología. Por eso me encanta. ¿Crees que estemos seguros aquí arriba, Turki? Depende de tu definición de seguro. Al menos no puede atraparnos aquí arriba. Resulta que los leopardos son excelentes escaladores. ¿Eso crees? ¡Espera! ¿Tienes tu teléfono contigo? ¡Oh, sí! ¡Mi teléfono! ¡Salem! ¿Qué acabas de hacer? Lo sé. Ese fue un gran tiro, ¿no? Pudimos haber llamado a alguien para que viniera a ayudarnos. ¡Oh, claro! ¡Sube! ¡Date prisa! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Vamos! ¡Salgamos de aquí! ¡Tenemos que salir de aquí cuanto antes! ¡Estamos atrapados! ¿Qué hacemos ahora? ¡Salem! ¿Turki? ¡Nano! ¡Obaid! ¡Mira! ¿Es un leopardo? ¡Están atrapados! ¡Necesitamos conseguir ayuda rápido! ¡Voy a llamar a la policía marítima! ¡No hay señal! ¡Ayúdenos! ¡Ayúdenos! ¡Mansur! ¿Cómo los ayudamos? ¡Vamos! ¡Vuelve a subir a la colina! ¿Otra vez a la colina? ¿Quieres tener otra pelea de espadas? ¡Ay, por favor! ¡No tenemos tiempo para eso! No es para otra pelea de espadas. ¡Deprisa! ¡Ve a cortar algunas de esas grandes hojas! ¿Por qué? ¡Para poder rescatarlos por aire! ¡Deprisa! No, de acuerdo. ¿En serio volarás esa cosa? ¡Nosotros vamos a volar esa cosa! ¡No! ¡Sí, Obaid! ¡Te necesito! ¡Ayuda! ¿Ah? ¡Ayuda! ¡Necesita nuestra ayuda! ¡Date prisa! ¡Aquí vamos! ¡No! Ha sido un placer conocerte. ¡Te voy a extrañar mucho! ¡Cuidado abajo! ¿Ah? ¡Tienen que saltar! ¡Mira! ¡Ya viene! ¡Está bien! ¡Salem!
De acuerdo. ¡Vamos! ¡Preparados! ¡Estoy listo! ¡Salta! ¿Qué pasa? ¡Estamos perdiendo a Toad! ¡Es el leopardo! ¡Salem! ¡Dorky! ¡A mi señal! ¡Arriba las piernas! ¡Entendido! ¡Ahora! ¡Ay, se tardaron! Salem, solo di gracias. Bueno, ahora volvamos al hotel antes de que esto se desmorone. Oigan, miren, ahí está el hotel. ¡Vamos a aterrizar! ¿Podemos hacer algo aburrido ahora? Esto fue demasiado intenso. Ah, ya volvieron, chicos. Cuéntenme, ¿qué hicieron en la selva? Ya sabes, cosas de la selva. Caminamos buscando vida salvaje. ¿Vida salvaje? Eso suena muy divertido. ¿Por qué no me enseñan la selva ahora que son expertos exploradores? Me estoy aburriendo mucho aquí. ¿Qué les pasa? Creo que solo quieren aburrirse un rato. Bienvenidos sean a esta hermosa isla y a mi curso de supervivencia en la vida salvaje. Si alguno de ustedes se encuentra nervioso, puede estar tranquilo porque yo soy un experto y están muy seguros. Dicho eso, vamos a empezar. Por aquí. ¡Señor Ali! Chicos, mucho cuidado con los cocos. Son muy peligrosos. ¿Ah? Oh. Chicos, acamparemos por allá. Mansur, ¿sí? Tú quedas a cargo. Necesito descansar el melón y cerrar las patatas. ¿Qué vamos a hacer? No podemos sobrevivir en esta isla sin el señor Ali. ¡Todos vamos a morir! No digan tonterías. El maestro Ali estará bien después de descansar un poco. No se preocupen. Y además, tenemos a Nano. Nano, escanea la zona en busca de agua, comida y materiales de refugio. Chicos, hay un arroyo de agua fresca a 1.5 kilómetros al noroeste de aquí. Pero también pueden tomar todas las vides que cuelgan. También hay mangos y plátanos en abundancia. Las hojas de palmera son las mejores para la construcción de refugios. Estadísticamente, estamos en la mejor ubicación para construir un campamento. No me voy a quedar aquí para que Mansur y su cacharro volador me den órdenes. Busquemos otro lugar, amigos. ¡Yamal! ¡Yamil! ¡Vámonos! No se preocupen por ellos. Ya volverán. Construyamos nuestro refugio. ¡Súbanlo! ¡Por ahí! ¿No? ¡Bien! ¡Llego tarde! ¡Llego tarde a unos espaguetis espaciales! ¿Ah?
¡No! 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 ¿Dónde está Obaid? Debe estar cuidando al señor Ali. Una cafetera voladora. ¡Cafetera! ¡Ven aquí, mi cafetera con alas! ¡Señor Ali! ¡Señor Ali, por favor, deténgase! ¡Señor Ali! ¡No! ¡Espere, no se mueva! ¡Obaid, entra! ¡Está deliciosa! Señor Ali, escuche, tiene que venir conmigo, así que tome este bastón mágico, ¿sí? ¡Oh, un bastón mágico! ¡Qué lindo! Obaid, haz un truco para mí. ¿Quiere que haga un truco? ¡Claro que sí, pero no puedo hacerlo hasta que tome el bastón! ¡Por favor, hágalo ya! ¿Eh? ¿Y cuál es el truco, Obaid? ¡El truco es salvarlo! ¡Vamos! ¡Salga de ahí! Estuvo cerca. Muy cerca. Esto es perfecto. Conozco este camino. Joven Obaid, qué agradable sorpresa. No lo esperábamos. ¿Y dónde está Obaid y el señor Ali? No los he visto. Tal vez volvieron al campamento. Yamal, sube a esa roca y llena nuestras botellas de agua de inmediato. Disculpe, quería ver si podría enviar un autobús a traer a mis amigos del otro lado de la isla. ¿Y Obaid? ¿Dónde está el maestro Ali? Se acerca una tormenta. El joven Obaid solicita el placer de su compañía en nuestro complejo. ¡Wow! Eso suena muy bien.
¿Eh? Estamos salvados, amigos. Oigan, vamos al campamento de Mansur. ¡No los necesitamos! Está bien, vamos. ¿Qué es esto? Bueno, mírenle el lado bueno. Al menos no podría ser peor. Hola, chicos. ¿Cómo llegamos hasta aquí? ¡Qué piscina tan linda! ¿Esta es mi malteada? Oh, señor Ali, ¿ya se siente bien? Muy bien. Mejor que bien. Me siento como hombre nuevo, como si hubiera tenido una gran aventura. ¿Están todos aquí? Tarek, Jamal y Yamil siguen del otro lado de la isla. Deberíamos ir a buscarlos. ¿No lo creen, amigos? No. Podemos dejarlos un poco más. Volveré por ustedes a las 5. Por favor, pórtense bien. Sí, mamá, adiós. Gracias por traernos. ¡Hasta luego! ¡Vamos! En el centro de nuestro sistema solar y a una distancia de 149,597,870,800 metros. No, esperen. ¿Eran 700 metros? Sí, eran 700 metros. Así que entonces, pensando lo mismo a una distancia de 149,597,870,700 metros, se encuentra en nuestro sistema solar. Prohibido el paso. Prohibido el paso. Oh. Supongo que tenemos que tomarlos, ¿no? Creo que sí. ¿Están seguros? Probemos uno. Acceso solo para astronautas. ¿Qué? Pensé que habían dicho que los trajes estaban listos. Este simulador se ve muy real. Sí. Ahora averigüemos qué tan real se siente.
¡Wow! ¡Suena muy real! ¡Y se siente muy real! ¡Increíble! ¡Y esto es el mejor simulador de la historia! ¡Sin duda volveré mañana! ¿Quién ha llamado Águila 3? ¡Adelante, Águila 3! ¡Incluso simula la torre de control! ¡Esto es asombroso! ¡Sin duda volveré todos los días! No, no lo harás. Ahora, escuchen sin entrar en pánico. Ustedes están en el espacio exterior real. ¡Oigan, escucha lo que decimos! Sí, los escucho. Pero ahora necesito que ustedes escuchen lo que digo. ¡Ay! ¡Esto es muy importante! ¡Además de todo, es interactivo! ¡Uf! ¡Es increíble! ¡Esto es súper genial! ¡Basta! ¡Escuchen! ¡Esto no es un simulador! Y yo no soy una grabación. Chicos, están en un transbordador espacial real. ¡Y están a punto de perderse en el espacio! Cálmense, no entren en pánico. Solo escuchen mis instrucciones y los guiaremos de vuelta a la Tierra a salvo. Ahora, hay algo muy importante. ¿Ven un botón rojo parpadeante cerca del altavoz? No lo presionen. Repito, no lo presionen bajo ningún... ¡No! ¡Los perdimos! Ahora estamos solos en el espacio. ¡Esperen! ¡No entren en pánico! ¡Tenemos que encontrar un camino de vuelta a la Tierra! ¿Qué fue eso? Parece que acabamos de acoplarnos a una estación espacial. Tiene que haber alguien aquí que pueda ayudarnos a volver. ¡Alerta, intrusos! ¡Alerta, intrusos! ¡Intrusos! ¡Deben identificarse! ¡Hola! No somos intrusos. Somos... ¡Está bien! ¡Yo solo! ¡Atrápenlo! ¡Escuchen! ¡En cuanto nos suelte! ¡Podrías escuchar! No vamos a hacerte daño. ¿Hay alguien aquí que pueda ayudarnos a volver a la Tierra? Soy el único aquí. ¿Me ayudan a levantar? ¡Ay! ¡Me duele mi espalda! ¡Yo puedo redirigir su transbordador espacial! Bueno, sí puedo recordar cómo hacerlo. Pero los robots no olvidan las cosas. Sí, pero he pasado mucho tiempo aquí. Nadie ha actualizado mi sistema operativo en años. Mis circuitos necesitan mantenimiento para funcionar de forma remota y hacerme cargo de la estación. Hoy estaba programada una gran misión de renovación y actualización. Los astronautas reales no llegaron. Ahora esta estación está programada para autodestruirse. ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Autodestrucción en menos de 45 minutos. ¿Puedes detenerlo? ¡Claro! Todo lo que tengo que hacer es introducir el código de acceso aquí. Autodestrucción en menos de 10 minutos. ¡Oh, oh! ¡Esperen! ¡Ahora recuerdo! Autodestrucción en menos de 5 minutos. ¡Todo sea este! ¡No, ya basta! ¡Desvía el transbordador espacial y llévanos de vuelta ahora! ¡Oh! ¡Eso es muy fácil de hacer! ¡Eso no debió pasar! ¡No!
salió mal. Autodestrucción en menos de 3 minutos. ¿Hay otra forma de salir de esta estación? Está la cápsula de escape, pero solo es para emergencias. ¡Ay! Autodestrucción en menos de 2 minutos. ¡Tenemos que liberarla! Debe haber un manual aquí en alguna parte. Busca por ahí. Autodestrucción en menos de 1 minuto. ¡Sigan buscando! ¡Rápido! Creo que si se tira de esta palanca se... ¡No! ¡No! Para la reinserción en la atmósfera terrestre. ¡Oh! ¡Oigan, amigos! ¡Esto no está bien! ¡No sé qué sucede! Gracias por traer a Badir a casa. Oh, pensamos que lo habíamos perdido para siempre. ¿Conoce a este robot? Yo lo creé. Soy el director de este centro espacial, chicos. Badir estaba en una misión para reunir nuevos datos en el espacio. Pero cuando perdimos contacto con él hace años, todo el proyecto fue abandonado. Imaginen toda la información que recolectó. Y esos datos serán invaluables para nuestro trabajo. ¡Muchas gracias, chicos! ¿Qué fue todo eso? Oh, es una larga historia. Vamos, cuéntenme. No te preocupes. Mamá, creo que te vas a enterar de todo antes de lo que piensas.